greatest moment all my life. But it's not quite right. And this wheel is impossible, if possible, and whose blind word so clear but so unheard. Yo soy Jordan Hernández, estamos aquí en el Caribe. Espero que le hayan gustado la afirmación de hoy. Este es el Caribe, donde siempre la gente es bien recibida, donde siempre ustedes todos van a ser recibidos, para que vengan y disfruten y la pasen bien, pura vida. Bueno, como pueden ver, yo nací en Limón, en la zona llamada Cieneguita. Ahí fue donde nací, estuve criando ahí con mi abuela y mi mamá, viví ahí todos los días. No tenía ni en mente qué era surfear, no sabía nada de lo que era surfear. A los 5 años, mi padre me llegó a buscar allá a Limón y me trajo acá a ese bello lugar que es Puerto Viejo de Limón, acá. Y cuando llegué acá fue como un paraíso para mí. Y fue donde mi papá me dijo que me iba a empezar a enseñar a surfear y yo le dije, ¿qué es eso? Yo no sé qué es surfear a los 5 años. Entonces él me dijo, es que te montas en una tabla y esto, y haces esto y esto, y me enseñó un video. Y cuando yo vi un video del surfing y yo me di cuenta que mi papá era un surfeador, me dio ánimo a seguir adelante y me apoyó él. Y cuando lo intenté la primera vez, me gustó para algo que nunca había sentido en mi vida, una adrenalina demasiado buena que siento que es parte de mí. Y me enfoqué a hacerlo y seguir haciéndolo, y como siempre mi padre siempre me siguió apoyando, poco a poco fui creciendo. Ahí usaba una tabla quebrada que las pegábamos en dos. Venía un gringo que tenía una tabla, se le quebraba, se la compramos o él la regalaba y la pegábamos. Y esa era la tabla que usábamos. A veces no teníamos tabla, lo que usábamos era la mitad de una, que la tirábamos acá en la orilla o nos metíamos adentro, a veces hasta chimándonos el estómago. Y poco a poco, como va avanzando la tecnología, todo fue avanzando. Ya empezaron a venir más tablas, ya compramos tablas, fuimos avanzando. Poco a poco fui aprendiendo más, viendo videos, viendo a mi padre, escuchando ejemplos de señores, de adultos, porque uno siempre tiene que escuchar a las personas más mayores de uno si uno quiere siempre mejorar. Y eso fue lo que me ha ido ayudando a mejorar en toda mi vida, escuchando siempre a los mayores. Y acá sigo, que mi madre siempre me ha apoyado también, mi padre, todos los dos siempre me han empujado hacia adelante, y es un ánimo que me anima a mí a seguir hacia adelante. Surfear siento que es parte mío y yo lo hago porque me nace el corazón, y lo hago porque mi padre lo hizo y me gusta seguir los ejemplos de mi padre. Y básicamente ya, y poco a poco fui creciendo y ahora ya por lo menos sé surfear más mejor, gracias a mis padres y a mis madres. Y ahora estoy acá tratando de dar lo mejor de mí para ver si me sale un buen patrocinador para seguir adelante y siempre tener el surfing como una carrera, como un trabajo mío. Y de ahí, ahora ya, eso es lo único que puedo decir.
que me gusta todo. Conseguí mi primer tabla, fue una tabla que era larga, era como una 6'5", algo así, una 6'5 o 6'7, y la quebró un gringo. Esa tabla la quebró un gringo, mi papá la agarró y la cortó más de la cuenta y la hizo más chiquitita, ¿entiendes? So, la tabla era como así y en la panza hacía una cosa así, era tan grande. Que ya él la empezó a pegar, duró como medio mes, digamos, arreglando esa tabla, que la pegó, la cortó, la hizo más chiquitita. Las quillas eran pegadas, o que tuvo que agarrar otra tabla, quitarle las quillas, quebrárselas, él mismo hacer las quillas y pegarla. Cuando yo agarré esa tabla, para mí eso era un avión de tabla, eso era algo perfecto, y que la haya hecho mi padre fue un orgullo para mí de surfear esa tabla, porque fue en manos de mi padre y yo lo ayudé y yo vi todo el esfuerzo que él hizo. So, siempre usé esa tabla con mucho amor, me funcionó mucho y así fue como conseguí mi primer tabla, gracias a mi padre. Bueno, lo que yo hacía acá para tener tablas era cuando llegaban a Salsa Brava, que podía saber que Salsa Brava antes era súper enorme y de vez en cuando eran que llegaban gringos. Aquí no venían tantos turistas, los que venían casi no eran surfeadores. Y yo y con mis otros tres amigos siempre llegábamos, apenas veíamos un surfeador, un gringo, algo así que llegaba a Salsa, todos llegábamos y nos sentábamos afuera y esperábamos. Así nos cruzábamos las manos y cuando el gringo bajaba la ola, nosotros ahí atrás, que se le quiebre, que se le quiebre, que se le quiebre la tabla. Porque acá no entraban tablas, aquí casi nadie venía aquí. Mi papá y otros muchachos surfeaban con tablas de madera, tucas, así. Entonces cuando llegaban esos gringos, lo que nosotros hacíamos era, cuando él iba bajando, que se le quiebre la tabla, pum, se caían ahí todos. Uy, señor, que se le haya quebrado, que se le haya quebrado. No se le quebró. Y de tanto lugar que se le quiebre la tabla, se le quebró la tabla al maíz. De ahí estábamos los tres afuera. Y entonces los tres estábamos afuera y estábamos ahí a ver a quién nos iba a dar la tabla. Y entonces el gringo nos puso, yo me recuerdo muy bien, el primer gringo nos puso y nos dijo, vea, el que tire la tabla y el que se vaya más largo en la tabla, por la orilla, así en la playa, así en la orilla, como un skimboard, que se vaya más largo encima de la tabla, se la regalo. Y en eso ya, yo dejo que mis amigos vayan de primero, yo estaba así, yo digo, yo tengo que ser, esa va a ser mi tabla. Y como dicen, las palabras tienen poderes. Se manda a mi amigo y se cae. Se manda el otro, va, corre largo y ¡puf! Se cae. Tenía ciertos límites, rayitas y todo. Y yo agarro el pedazo y me le quedo viendo el pedazo de la tabla y le hablo a la tabla y le digo, yo y usted vamos a poder, en mi mente. Y tiro la primera tabla y agarro esa velocidad y me fui súper largo, que cuando ya yo iba y dije, yo ya lo hice, ya la tabla es mía, hasta me tiré de la tabla y brinqué felicidad, porque esa tabla ahí la iba a pegar y ese fue mi regalo. Ese fue, así es como era, como uno conseguía las tablas acá, pulseadas, no como ahora, ya ahora es fácil, pero antes era bien duro. Para mí el surfing es amor, yo siempre lo he dicho, el surfing para mí es amor y lo hago por pasión y lo hago porque me siento lleno.
y lo hago porque mi padre lo hizo y me gusta seguir los pasos de mi padre. Y no sé cómo explicarlo, el surfing, si yo no surfeo, no me siento vivo, no me siento lleno, siento que me falta algo. Si surfeo, me siento súper feliz, el tiempo se me pasa súper bien, paso feliz, paso contento. Si no surfeo, paso amargado, no sé, es algo que yo siento que lo traigo en la sangre, algo de generaciones, porque lo trajo mi padre, tal vez el padre de mi padre lo hacía, no sé. Simplemente lo hago porque mi papá me enseñó a hacerlo y me gusta hacerlo y lo hago por pasión. Este es Jordan Hernández, un saludo ahí a Surfing República, pura vida, de todo corazón, full alive. Okay.